Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 6 de agosto de 2023. Tema: Espíritu. Texto de oro: Juan. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Lectura alternada, 2 de Corintios. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Lección Sermón. Leeré de la Biblia. Job. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Romanos. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mateo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Marcos. Pero una mujer
que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, «Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote». Primera de Corintios. Como está escrito, «Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Gálatas. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Segunda de Corintios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. El espíritu es la vida, la sustancia y la continuidad de todas las cosas. Las escrituras dan a entender que Dios es todo en todo. De eso se deduce que nada posee realidad ni existencia excepto la mente divina y sus ideas. Las escrituras también declaran que Dios es espíritu. Por lo tanto, en el espíritu todo es armonía y no puede haber discordancia. Todo es vida y no hay muerte. Todo en el universo de Dios expresa a Dios. El espíritu es la sustancia única, el Dios infinito, invisible e indivisible. Las cosas espirituales y eternas son sustanciales. El hombre está subordinado a Dios, el Espíritu, y a nada más. El ser de Dios es infinitud, libertad, armonía y felicidad sin límites. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Como los sumos sacerdotes de antaño, el hombre tiene libertad para entrar en el lugar santísimo, el reino de Dios. El sentido material jamás ayuda a los mortales a comprender al Espíritu, Dios. Es sólo por medio del sentido espiritual que el hombre comprende y ama a la Deidad. El sentido espiritual es una capacidad consciente y constante de comprender a Dios. Demuestra la superioridad de la fe mostrada mediante obras, sobre la fe expresada en palabras. Sus ideas se expresan solo en nuevas lenguas, y éstas se interpretan por medio de la traducción del original espiritual al lenguaje que el pensamiento humano pueda comprender. El principio y la prueba del cristianismo son discernidos por el sentido espiritual. Se exponen en las demostraciones de Jesús, que prueban, por su curación de los enfermos, su expulsión de males y su destrucción de la muerte, el postrer enemigo que será destruido, su desprecio por la materia y sus supuestas leyes. Según la ciencia cristiana, los únicos sentidos reales del hombre son espirituales y emanan de la mente divina. El pensamiento pasa de Dios al hombre, pero ni sensación ni comunicación pasan del cuerpo material a la mente. La intercomunicación proviene siempre de Dios y va a su idea, el hombre. La materia no es consciente y no puede tener conocimiento del bien o del mal, del placer o del dolor. La individualidad del hombre no es material. La vida, la verdad y el amor son las realidades de la ciencia divina. Amanecen en la fe y resplandecen de lleno en la comprensión espiritual. Así como una nube oculta al sol, que no le es posible extinguir, así también la creencia falsa temporariamente acalla la voz de la armonía inmutable, pero la creencia falsa no puede destruir a la ciencia armada de fe, esperanza y realización. Lo que se denomina sentido material
puede informar solo sobre un concepto mortal y temporario de las cosas, mientras que el sentido espiritual puede testificar solo de la verdad. Para los sentidos materiales, lo irreal es lo real hasta que ese concepto es corregido por la ciencia cristiana. El sentido espiritual, contradiciendo los sentidos materiales, entraña intuición, esperanza, fe, comprensión, realización, realidad. El sentido material expresa la creencia de que la mente está en la materia. Esa creencia humana, alternando entre un sentido de placer y dolor, de esperanza y temor, de vida y muerte, nunca traspasa el límite de lo mortal o irreal. Las ideas espirituales, como los números y las notas, parten del principio y no admiten creencias materialistas. Las ideas espirituales conducen a su origen divino, Dios, y al concepto espiritual del ser. Pablo dijo: el ocuparse del espíritu es vida. Nos acercamos a Dios o la vida en proporción a nuestra espiritualidad, a nuestra fidelidad a la verdad y el amor, y en esa misma proporción conocemos toda necesidad humana y podemos percibir el pensamiento del enfermo y del pecador con el propósito de sanarlos. Ninguna clase de error puede ocultarse de la ley de Dios. Quienquiera que alcance ese punto de cultura moral y de bondad no puede dañar a otros y les tendrá que hacer bien. La mayor o menor habilidad de un científico cristiano para discernir el pensamiento científicamente depende de lo genuina que sea su espiritualidad. Esa manera de leer la mente no es clarividencia, pero es importante para el éxito en la curación y es una de sus características especiales. En cierta ocasión, Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Suponiendo que esa pregunta la ocasionaba el mero contacto físico, sus discípulos respondieron: la multitud te aprieta. Jesús sabía, mientras que otros no, que no era la materia sino la mente mortal cuyo toque pedía ayuda. Al reiterar su pregunta, le respondió la fe de una mujer enferma. La percepción inmediata que él tuvo de esa llamada mental ilustró su espiritualidad. La interpretación equivocada de los discípulos puso al descubierto la materialidad de ellos. Jesús poseía más susceptibilidad espiritual que sus discípulos. La llamada existencia material no da prueba alguna de la existencia espiritual ni de la inmortalidad. La materia no es el vestíbulo del espíritu. Jesús razonaba prácticamente sobre ese tema y basándose en su espiritualidad, dominaba a la enfermedad, al pecado y a la muerte. Comprendiendo la nada de las cosas materiales, se refería a la carne y al espíritu como los dos contrarios, como el error y la verdad, que no contribuyen de ninguna manera a la felicidad y existencia recíprocas. Jesús sabía que el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Pregunta: ¿cuál es la declaración científica del ser? Respuesta: no hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es mente infinita y su manifestación infinita, porque Dios es todo en todo. El espíritu es verdad inmortal. La materia es error mortal.
El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material. Él es espiritual. El cristianismo hace que los hombres se vuelvan de modo natural de la materia al espíritu, como la flor se vuelve de la oscuridad a la luz. El hombre se apropia entonces de aquellas cosas que ojo no vio ni oído oyó. Quitar de pensamiento confianzas equivocadas y testimonios materiales a fin de que aparezcan las verdades espirituales del ser, ese es el gran logro por el cual eliminaremos lo falso y daremos entrada a lo verdadero. Así podremos establecer en la verdad el templo o cuerpo cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy. La oración diaria. Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado. Y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor. Al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda sugestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos, ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 30, y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos.